Hola amigos, bienvenidos a cuerdaabierta.com. Aquí Tano Lungi Tano, y en este video vamos a aprender a tocar la canción Enter Sandman del grupo Metallica. Es una gran canción, está dentro de las mejores canciones de rock o heavy. Y lo que vamos a aprender en este video va a ser solamente el intro. Vamos a ver cómo se va desarrollando el riff. Es un gran riff que empieza tranquilo, va subiendo el volumen hasta llegar a ese famoso riff que todos conocemos. Así que vamos paso a paso a ver cómo se toca este riff. Bien, vamos a ver en qué consiste este riff de la canción de Metallica. Al principio empieza con la guitarra totalmente limpia, con un efecto, puede ser un chorus, pero la guitarra está completamente limpia, no lleva distorsión. Vamos a ubicar, este tema está hecho en mi menor y toca más que nada la pentatónica de mi menor, ¿sí? Con su respectiva nota blues, ¿sí? Así que vamos a ubicarnos en el traste número 7, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en la quinta cuerda, y vamos a ubicarnos todo 3 ahí en la quinta cuerda, ¿sí? Y lo que vamos a tocar va a ser sexta cuerda, luego quinta cuerda, y luego tercera cuerda. Hay que saltear la cuarta, ¿sí? Luego, con nuestro dedo 2, ¿sí? Vamos a tocar en el traste número 6, en la sexta cuerda, y luego en el traste número 5, con nuestro dedo 1 también en la sexta cuerda. Entonces quedaría así. Esa sería la primera parte. Luego tocamos nuevamente en el traste número 7, quinta cuerda. Luego tocamos en el la sexta cuerda al aire, ¿sí? Entonces tocamos sexta cuerda, quinta cuerda, tercera cuerda, traste número 6, sexta cuerda, traste número 5, sexta cuerda, luego quinta cuerda acá, y luego sexta cuerda, ¿sí? Ese sería el primer riff, ¿sí? Es muy sencillo, y fíjense que yo siempre mantengo mi dedo 3 en el traste número 7 en la quinta cuerda. Entonces quedaría así. Bien sencillo. Esto lo repite varias veces. Primero da una vuelta solo, luego da otra vuelta donde aparece la segunda guitarra, que solamente toca mi menor. Sí, toca mi menor, y esta guitarra sigue tocando exactamente ese riff, ¿sí? Un mi menor con un poquito de distorsión en la segunda vuelta, y en la tercera vuelta ya aparece la batería. Sería en total 12 veces que la toca. Las primeras 4 solas, las segundas 4 aparece esa guitarra, y en las otras 4 aparece ya más, empieza a jugar mucho más la batería, ¿sí? Bien, luego de esto ya aparece la guitarra con distorsión, y lo que hacemos es el siguiente riff. ¿Sí? Que consiste en tocar mi menor power chords. O sea, lo único que hay que hacer es ubicar el dedo 1 en el traste número 2 en la quinta cuerda, ¿sí? Y tocar solamente estas dos cuerdas, o sea, tocar la sexta y la quinta. Pero con la diferencia que vamos a hacer el trabajo de palm mute con la mano derecha. Sería lo siguiente. Palm mute consiste en apoyar un poco la mano, ¿sí? La palma de la mano, justamente se llama palm mute. Apenas comienza las cuerdas, entonces de esta forma suena apagado. No hay que apagar mucho, si no, no se entiende nada y tampoco se escucha que está sonando, sino que hay que apoyar apenitas, ¿sí?
para que suene la guitarra y se entienda la nota que estamos tocando, ¿sí? Entonces el mapa mío se usa mucho en el punk, en el heavy, ¿sí? En esta canción, obviamente, que también la utiliza, ¿sí? Entonces ponemos la mano apenas comienza la guitarra y de esta forma podemos tocar y hacer el palm mute. Bien, continuamos aquí, entonces lo que hacemos es tocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? En el 8, son todas corcheas, hay que tocar, hay que hacer una arrastrada, puede ser desde el traste número 7, digo, del traste número 5 hasta el traste número 7, ¿sí? Con el dedo 3, lo podemos hacer. Esto se llama slide y hacemos una rastra, ¿sí? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Obviamente que lleva otra velocidad, que sería la siguiente. En el, digamos, podemos contar 8, si no, podemos contar cada 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. ¿Sí? Y ese sería lo que es el segundo riff. Luego aparece otro riff muy similar también, es como que se va aumentando más las notas y se va completando, que es el siguiente. Que consiste en tocar sexta cuerda dos veces, luego hacer el slide del traste 5 al traste 7, entonces quedaría así, luego tocar con el dedo 2 en el traste 6, esta es la nota blues, ¿sí? En la sexta cuerda, entonces quedaría ahí, ¿sí? Y luego tocamos lo siguiente. Ta, 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 ta. Tocamos tres veces en la sexta cuerda, 1, 2, 3, y luego el acorde Fa en Power Chords, donde ubicamos el dedo 1 en el traste 1 en la sexta cuerda y el dedo 3 en el traste 3 en la quinta cuerda. Entonces queda ahí así. Sería como que siempre hay que tratar de tocar la sexta cuerda en corchea, ¿sí? Mientras vamos tocando lo otro, obviamente que ahí no podemos tocar la corchea en la sexta cuerda, pero cuando se pueda, se toca. O sea, cuando no toca nada en los espacios libres, se mantiene esto, ¿sí? Entonces sería... Todo está hecho con palm mute, salvo cuando, por ejemplo, hacemos esta estirada y cuando hacemos el acorde Fa mayor, ahí soltamos el palm mute, le tocamos directamente toda la guitarra para que suene el acorde, ¿sí? Bien, el tercer riff es muy parecido a este, solamente que agrega una nota más, sería esto. Agrega esta nota que es la nota La en el traste número 5 en la sexta cuerda. Entonces quedaría así. ¿Sí? Y luego se repite exactamente lo mismo anterior. ¿Sí? A cada uno, o sea, el primer riff lo hace 3. Sería 12 veces, sería 3 veces 4. Luego a este lo hace, al segundo lo hace solamente 4 veces. Y a este riff lo hace 8 veces, sería 2 veces 4, ¿no? Entonces quedaría así. ¿Sí? Y luego de este viene el riff principal. Que es el riff ya de la canción del tema, que sería así.
En donde suelta el palm mute y solamente aparece el palm mute cuando toca estos acordes, ¿sí? Entonces luego de este riff hace lo siguiente. ¿Sí? Queda aquí y luego tira el acorde power chord de mi, ya sin palm mute, sino que suene, ¿sí? Y luego hace esto. Toca dos veces mi, luego hace la arrastrada del traste 5 al traste 7, luego traste 6 sexta cuerda, luego traste 5 sexta cuerda, y luego vuelve a repetir lo mismo. ¿Sí? Lo que podemos hacer es un golpe luego de tocar esto, que sería lo siguiente. ¿Sí? Yo toco como una nota muerta ahí para luego volver a comenzar el riff. ¿Sí? Esto lo hace tres veces y para terminar hace lo siguiente. O tocamos el acorde de sol, pobre chord, mi al aire, luego el acorde de fa, pobre chord, que es igual, solamente que llevamos todo un semitono atrás, ¿sí? Luego de vuelta mi al aire, ¿sí? Y luego hacemos una fa, pobre chord y un slide hasta el acorde de sol, ¿sí? Tocamos el acorde fa por chor, luego el acorde y luego el acorde de mi. Entonces quedaría así. Ahora, ¿dónde usamos el palm mute? Sería esto. El primer acorde suena, luego hacemos palm mute. Sí, ustedes pueden ir viendo con escuchando el tema, ver dónde suelta más y dónde suelta menos el palm mute, pero básicamente esto es lo que hace en toda la introducción de la canción, ¿sí? Espero que les haya gustado. Recuerden, si quieren, suscríbanse al curso gratuito de solos de rock haciendo clic en el link que aparece abajo de este video, y nos vemos en el próximo.